Ella nació el 26 de enero de 1955. Es una de las grandes reinas de las telenovelas. Sus ratings en sus historias fueron históricos, época que no volverá en el mundo del espectáculo. Hoy revisamos la vida y la historia de Lucía Méndez. Como actriz y cantante, Lucía Méndez se dio a conocer a principios de los años 70 y sigue vigente. Fue nombrada el rostro del Heraldo de México, título otorgado por el diario del mismo nombre, en 1972, pero posteriormente lo que le daría fama son las telenovelas Mundos Opuestos, Viviana, Colorina, Vanessa, Tú o Nadie, El extraño retorno de Diana Salazar, son las telenovelas que realizó en su primera etapa en Televisa. Pero en 1986, en pleno éxito de la telenovela El Maleficio, un rumor llegó a la vida de Lucía Méndez, que era satánica. El misterio del maleficio se hizo más fuerte cuando en 1986, con la detención de los narcos satánicos, una banda afrocubana que operaba en México, se ligó a varios artistas con esta secta satánica, entre ellos Oscar Atié, Alfredo Palacios, Ernesto Alonso, Lucía Méndez. La conexión entre la secta y los artistas se dio cuando la policía halló en las propiedades el líder de los narcos satánicos, libretas con los teléfonos de estos cantantes y actores. Lo que pasó fue que la Procuraduría de Justicia interrogó a la gente involucrada sin encontrar alguna conexión con los criminales. Los escándalos siempre han rodeado a Lucía Méndez. En muchas de las ocasiones no los ha buscado. El escándalo la ha buscado a ella. Tal es el caso que en el 2010 se peleó con Yuri frente a todos los medios de comunicación. Como si se tratara de un capítulo intenso de una telenovela, Yuri y Lucía Méndez se enfrascaron en tremenda pelea verbal. Todo comenzó cuando la veracruzana citó a los medios de comunicación para aclarar unos comentarios que Lucía había hecho sobre el esposo de la jarocha, a quien tachó como verdulera, por presuntamente haberle gritado hace unos meses en el funeral de su mamá cuando la actriz le dijo a su hija Camila se parecía a ella. 10 minutos después de que la cantante diera la conferencia de prensa, Lucía se apareció sin ser invitada y entonces los insultos empezaron. Sus romances, algunos han sido públicos, otros se han conocido a través de los años y otros simplemente son un mito. Lucía tuvo al principio de su carrera una relación muy importante con el actor Valentín Trujillo. Ella dice que era una gran relación, pero que él pedía que dejara su carrera. Posteriormente, con Jorge Martínez, con quien participó en la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar, pero la relación se había dado años atrás. En 1985, Lucía protagonizaba la telenovela Tú o Nadie y tuvo romance con el villano, Salvador Pineda. Luis Miguel se convirtió en uno de los grandes compañeros y grandes amores de Lucía Méndez, a pesar de que ella le llevaba varios años. Uno de los grandes mitos en su vida ha sido supuestamente la relación con Emilio Azcárraga Milmo, quien aseguran tenía una relación más que profesional con la famosa actriz. Fue regañada en 1987 cuando se embarazó, cuando grababa la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar. Y justamente ahí había quedado embarazada de Pedro Torres, con quien tendría una relación que duró 8 años. Eduardo Yáñez es otro de los grandes que pasaron por su vida, ya que fueron los protagonistas de María Elena y si tuvieron un romance. En el 2004, Lucía y Arturo Jordán se casaron, pero se divorciaron en el año 2007. Actualmente, ella nunca quiere tocar ese tema y dice que es un caso cerrado en su vida. Actualmente, Lucía Méndez se presenta con su espectáculo y acaba de lanzar un nuevo disco. Definitivamente, Lucía Méndez ha dejado huella en el mundo del espectáculo, una de las figuras más importantes que ha tenido la telenovela mexicana a nivel internacional. Así terminamos hoy la historia de Lucía Méndez, pero mañana habrá otra historia impactante que revelar.